Y el candidato a la gobernación de Arauca, José Trinidad Sierra, arremetió contra Albeiro Vanegas, William Reyes y Facundo Castillo de haberle revocado el aval. En los próximos días decidirá si continúa en el partido de la U o busca otras toldas. Indignado se encuentra el candidato a la gobernación de Arauca, José Trinidad Sierra Sierra, porque la dirección nacional del partido de la U le revocó el aval. El líder político responsabilizó a tres personas de este hecho del departamento de Arauca. Pues la verdad fue una sorpresa muy grande porque el partido de la U de hace más de un mes me había dado el aval a mí y por decisión de unas personas que influyeron en Bogotá del departamento de Arauca, pues fue revocado mi aval. No conozco detalles, en el día de ayer hice un derecho de petición al partido para que me den una explicación jurídica y una explicación técnica qué ha pasado con mi aval. La verdad, pues quitan la posibilidad de una persona diferente, de una persona que podía llegar sin maquinarias políticas a la gobernación. Estamos pendiente de la respuesta de la dirección nacional. Para el líder político del Sarare, la dirección nacional del partido de la U nunca le notificó el retiro del aval a su candidatura a la gobernación de Arauca. No tengo ninguna información sobre el tema, lo único es lo que se conoce por redes sociales, que salieron mostrando un coaval en el mismo partido de la U. No me había podido inscribir porque para uno inscribirse ante la registraduría, el partido también debe dar un formulario, que es el formulario E6, y la autorización del partido para la inscripción, y como tal esos dos documentos me faltaban, y estaba esperando que me llegaran, porque el compromiso de esta semana con el senador Name y con la dirección nacional es que me llegaban esos documentos en el día de ayer en la mañana. Y pues con extrañeza en las horas de la tarde sale la noticia cuando nosotros ya teníamos programada la inscripción. Pues la verdad creo que es una muy mala salida del candidato Facundo Castillo y del presidente del partido de la U de Arauca, Albeiro Vanegas, quienes tomaron decisiones diferentes a las que tomaron los 7 directorios municipales y al directorio departamental en Bogotá. Yo creo que aquí lo que hay es que esperar a ver qué respuesta da el directorio nacional y avanzaremos. Nosotros hay que decirle al pueblo que seguimos trabajando, que con el hecho de cercenar los derechos de un ciudadano y la posibilidad de todo un pueblo para ser candidato y poder llegar a un gobierno, pues no se acaban las posibilidades, la vida continúa. El trabajo político continúa. En los próximos días se reunirán los diputados del departamento de Arauca que pertenecen al partido de la U para ver qué decisión se toma. Vamos a mirar qué decisión tomamos. En los próximos días nos reuniremos con los diputados de la U, con la bancada. Tenemos que tomar una decisión en grupo, o eso es lo que hemos manifestado. Ustedes conocen que nuestro equipo de trabajo tiene al diputado Nasser Cruz como candidato a la alcaldía de Arauca, con una excelente posibilidad de llegar, un hombre diferente, un hombre bueno, un hombre trabajador, un hombre inteligente, que es lo que necesita el municipio de Arauca. En Tame el diputado William Cárdenas, en Saravena, pues yo represento el municipio de Saravena y vamos a tomar una decisión en equipo, en grupo. Sé que hay muchas manifestaciones de todo el departamento de solidaridad, porque a la final no me quitaron la posibilidad a mí de llegar a la gobernación, le quitaron la posibilidad de elegir al pueblo araucano. Según José Sierra Sierra, seguirá en la política para las próximas elecciones regionales. El tiempo es muy largo, hay mucho tiempo. Para estas elecciones de pronto no habrá la posibilidad de aspirar, pero para próximas elecciones continuaremos trabajando. Aquí el partido, si hablamos en temas futbolísticos, hasta ahora dieron la alineación. El partido arranca la próxima semana o a partir de este sábado que se cierran las inscripciones y termina el 27 de octubre, lo que quiere decir que vamos a trabajar para que se desarrolle de la mejor manera
este periodo de elecciones. Por el momento se estudia en equipo si continúan en el partido de la U o se van a otras toldas políticas. Es una decisión que tomamos en equipo. Nosotros somos un equipo fuerte, sólido, un equipo que tiene representación en la mayoría de los municipios de todo el departamento, concejales, diputados, y tomamos decisiones en grupo. Cuando tomemos una decisión, la tomamos en grupo como equipo político. Para estas elecciones regionales, el Sarare se queda sin candidato a la gobernación de Arauca para el próximo 27 de octubre del presente año.